de octubre de 1975. Cientos de miles de españoles se han concentrado en el lugar acostumbrado para estos casos, la Plaza de Oriente de Madrid, para aclamar al hombre al que consideran su caudillo. Este hombre se llama Francisco Franco. Es el jefe del Estado español. Los que le son adictos le llaman el caudillo, también el generalísimo. Los que le son contrarios le llaman el dictador. El 1 de octubre de 1936, en plena guerra civil española, fue designado por sus compañeros de armas como jefe del nuevo Estado español con poderes absolutos. Desde entonces, Franco viene ejerciendo sobre el país ese poder absoluto que le fue otorgado 39 años atrás. Ahora está a punto de cumplir 83 años. Y esta va a ser la última vez que los españoles le ven con vida. La concentración de este año se produce además en circunstancias políticas especialmente difíciles. Hace tan solo 3 días que han sido fusilados en España 5 hombres, miembros de las organizaciones terroristas ETA y FRAP. Juzgados en consejos de guerra, fueron condenados a muerte por los asesinatos de 3 miembros de las fuerzas de orden público. En realidad, las sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares habían sido 11, pero el gobierno decidió indultar a 6 de los condenados. Con ello, el régimen esperaba que la reacción internacional por los 5 fusilamientos no fuera demasiado virulenta. Esfuerzo vano. ¡Franco, fascista, asesino! ¡Franco, fascista, asesino! Los gobiernos democráticos reaccionan con indignación no disimulada y las calles de las capitales europeas se llenan esos días de manifestaciones contra el régimen franquista. Pero es en Lisboa donde se producen los efectos más devastadores de las protestas contra Franco y contra los 5 fusilamientos. Allí, los enfurecidos manifestantes queman literalmente la embajada de España. En pocas horas, la legación diplomática española ha quedado completamente destruida. Más o menos a las mismas horas en que esto sucede en Lisboa, en Madrid los franquistas se encargan de hacer oír ante las embajadas europeas su opinión sobre lo que consideran agresiones extranjeras. Este es el crispado clima político que hace que ese día 1 de octubre los franquistas acudan a la Plaza de Oriente no solo a testimoniar personalmente a Franco su apoyo entusiasta, sino también a hacer una demostración de fervor patriótico frente a la hostilidad extranjera. Atención, españoles, habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista y social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. En ese momento, finales de 1975 y casi 40 años después de su fundación, el régimen franquista vive ya íntimamente ligado al ritmo de la vida del propio Franco. ¡Arriba España! Pero, de momento, Franco vive y con su sola presencia mantiene en pie la vida de su régimen. En ese instante, nada hace sospechar su próxima desaparición. Pero el hecho es que Franco ha iniciado ya el camino hacia su muerte.
En el verano de 1974, cuando una tromboflebitis le obligó a ingresar en el hospital, Franco lo había dejado ya perfectamente claro a su mujer y a su hija. Si me vuelve a ocurrir algo, les dijo, no quiero volver a un hospital. Lo que suceda en casa. La casa de Franco es esta, el Palacio de El Pardo, que desde 1940 es la residencia oficial del jefe del Estado. En estas habitaciones se van a desarrollar, pues, los primeros episodios de una larguísima agonía que acabó contraviniendo en todo el modo en que Franco hubiera deseado morir. Yo tuve ocasión de ser testigo y oyente de unos comentarios de Franco sobre la muerte. Se había producido el fallecimiento repentino del conde de Ruiseñada, persona a la que Franco tenía pues una gran estima. Y comentándola, dijo, y eso sí lo recuerdo textualmente, a mí me gustaría morir en el oficio, cumpliendo el deber, a bien con Dios y en una hora corta. Comprendo, dijo, que es pedir demasiado, pero no deja de ser una petición razonable. Y cada uno de los que estábamos allí estábamos muy distantes de imaginar la trágica y larga agonía que después iba a tener que sufrir. El 4 de octubre de 1975, Franco celebra su santo. Estas imágenes, obtenidas por el equipo de investigación de Antena 3, se hacen públicas hoy por vez primera. El 1 de octubre, fecha de la concentración en la Plaza de Oriente, fue la última vez que los españoles vieron a Franco vivo. A partir de entonces, no se volvió a emitir en España ninguna imagen del jefe del Estado. Su aparición aquel día en el balcón del Palacio Real había hecho muy evidente el deteriorado estado físico de Franco, un anciano que padece Parkinson desde hace años. Aunque conserva la cabeza clara, la enfermedad ha afectado visiblemente a sus reacciones físicas y al control de sus emociones. Últimamente llora con facilidad. Además, en los últimos días duerme mal y está intranquilo. Los repetidos intentos infructuosos del Papa Pablo VI de hablar por teléfono con Franco para pedirle clemencia para los condenados a muerte y la posterior condena pública por parte del pontífice de los 5 fusilamientos le han alterado especialmente. Franco se ha sentido golpeado por la actitud del Papa. No solo se sentía golpeado, yo creo que se sentía traicionado. Cuando el Papa en la ventana del Ángelus, aquel trágico domingo, después de los fusilamientos, dijo, la vida es sagrada y nadie la puede quitar. Condenó tajantemente la actitud de los fusilamientos, la actitud del régimen y el comportamiento con los fusilamientos. Los mismos obispos que estaban en Roma, entre ellos el cardenal Tarancón, que estaban entonces en una reunión allí, una quincena de obispos, se quedaron aterrorizados. Algunos creyeron que no podían volver a España. El cardenal Tarancón no volvió directamente a Madrid, se fue a Burriana, a su pueblo, disimuladamente, pasó por Barcelona, tuvimos una reunión en Barcelona, porque las cosas se pusieron muy mal, porque él creyó que ya Franco tomaría una actitud absolutamente de revancha contra la Iglesia. No fue así, no pasó nada. Es decir, a Franco se lo guardó. Franco fue siempre un convencido de su papel como baluarte de la cristiandad. Por eso, y a pesar de los graves conflictos vividos en los últimos años, nunca quiso enfrentarse con la Iglesia. Este es el
el ejército es el apoyo más firme que le queda al régimen franquista. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no son ese bloque sin fisuras dispuesto a defender hasta el final al régimen nacido de la Guerra Civil. Hace tan solo 3 meses han sido detenidos varios jóvenes oficiales de gran prestigio entre sus compañeros de armas. Su delito, formar parte de la llamada Unión Militar Democrática, la UMD, un movimiento cuyo propósito es trabajar para lograr un régimen de libertades en España. Pero la preocupación más grande del ejército, y del gobierno también, está sin embargo en el Sáhara español, donde las tropas españolas están siendo hostigadas desde Argelia y sobre todo desde Marruecos, en una escalada de ataques, atentados, sabotajes y secuestros. Si la tensión sigue creciendo, podría incluso hacer estallar la guerra entre España y Marruecos. Y nada peor le podría ocurrir a un país que, como España, está a punto de entrar en una encrucijada histórica de resultados inciertos. Franco va a estar pendiente del problema del Sáhara mientras le quede salud. Pero la salud es precisamente lo que se le acaba por momentos. Su deterioro físico es evidente para quienes están próximos a él. Entre estas imágenes, tomadas el día de su santo, y estas otras, tomadas 8 días después y que tampoco fueron nunca hechas públicas, Franco ha sufrido una pérdida notoria. Es el día 12 de octubre. En el transcurso de este acto, Franco sufre un enfriamiento. Eso va a desencadenar el proceso que le llevará a la muerte. En la madrugada del día 15 de octubre, miércoles, Franco empieza a encontrarse mal. Tiene un dolor en el pecho que se extiende por los brazos. Está sudoroso y siente angustia. Su médico de cabecera, doctor Pozuelo, le da un calmante y vuelve a dormirse. Aparentemente solo ha sido un susto. En realidad, es el principio del fin. Para el relato que sigue a continuación, el equipo de investigación de Antena 3 ha logrado el testimonio directo, por primera vez en 19 años, del equipo de médicos que atendió a Franco desde los primeros días de su enfermedad. Aún antes de que el anterior jefe del Estado hubiera dejado de existir, los médicos que le atendieron habían sellado un pacto de silencio que nunca hasta ahora habían roto. Los documentos que aquí se muestran ven la luz después de haber permanecido durante todo este tiempo celosamente guardados. En la mañana del miércoles 15 de octubre, la enfermera que atiende habitualmente a Franco acude al Hospital de la Paz en busca de un electrocardiógrafo para llevarlo al Palacio del Pardo. Al jefe del Estado se le va a hacer un electrocardiograma después del malestar que ha padecido esa noche. Es una mera comprobación de seguridad. El doctor Vitalaza, jefe del Servicio de Cardiología de La Paz, le pide a la enfermera que, cuando pueda, le traiga un trozo del electrocardiograma de Franco. Para guardarlo como recuerdo, dice el doctor. Bueno, a la mañana siguiente yo estaba pasando la consulta como la vez anterior, vino la enfermera, me trajo el rollito del electrocardiograma, me lo metió aquí en el bolsillo de arriba. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, yo seguí pasando visita. Y cuando terminé, sobre la 1:30 o cosa así, la consulta, pues bueno, aquí ya saqué el rollo y me puse a ver el electrocardiograma. Ahí, un electrocardiograma francamente anormal, aquí hay un infarto. Entró el doctor Mínguez por ahí en la consulta y dije, mira este electro, a ver qué te parece. Bueno, pues nada, un infarto. Yo, bueno, pues este electrocardiograma es de Franco. Este es el electrocardiograma en el que los médicos detectaron por vez primera que
que el corazón de Franco estaba fallando. El doctor Vitalaza me dijo, ¿te parece? Hay que decírselo a Cristóbal, a su yerno. Dije, sí, pero estaba operando, esperamos a que terminara la intervención. Y una vez que terminó la intervención, le dijimos, Cristóbal, te tenemos que decir algo importante. Y nos pasó a su despacho y le dijimos que su suegro tenía un infarto de miocardio por el electrocardiograma. Se quedó muy sorprendido. Y desde allí mismo llamó al Palacio del Pardo a decírselo a su mujer, que estaba comiendo con el general Franco aquel día. Y le explicó que su padre tenía un infarto, que no se lo dijera, le preguntó cómo estaba, le dijo, pues está tranquilo, está comiendo. ¿Y qué está comiendo? Pues pote gallego. Y además ha comido dos platos, en fin, dijimos, pues que mira, que deje de comer, que se vaya a la cama, no le digan nada, que ahora voy a ir con unos médicos a verlo y a hablar con él. Así empezó todo. Son cerca de las 3 de la tarde cuando los médicos convocados por Cristóbal Martínez Bordiú, yerno de Franco, se dirigen, cada uno en su coche, al Palacio del Pardo. Son los cardiólogos Vitalaza y Mínguez y el analista Gómez Mantilla. Ellos, junto con el doctor Pozuelo, su médico de cabecera, van a ser los encargados de darle a Franco la noticia de su estado. Cuando llegamos al Pardo, Franco ya estaba en su cama. Estaba inquieto porque, claro, no era normal que entráramos tres médicos a la habitación. ¿Qué pasa? Y Cristóbal Martínez Bordiú, pues le dijo que, en fin, que después del electrocardiograma y las exploraciones que se habían hecho, estos señores, refiriéndose a nosotros, pues dicen que tiene usted algo, que tiene de coronarias, tiene una afección de coronarias y que tiene que guardar reposo. Se quedó reflexionando sin contestar, como hacía todas las preguntas y todas las consideraciones que se le hacían, se quedaba un rato como elaborando mentalmente la respuesta. Y, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que ha tenido usted, no le dijimos la palabra infarto, sino pues un episodio coronario que requiere pues tranquilidad, reposo, desentenderse de preocupaciones, estar relajado mentalmente y sin actividad física. Dijo que, bueno, que él tenía sus obligaciones que cumplir y que las iba a cumplir. Entonces le dijimos que corría riesgos, que si no hacía lo que le decíamos, de estar en reposo y relajado mentalmente y físicamente, pues que corría riesgos. Y preguntó, ¿qué riesgos? Y pues le dijimos así, francamente, ¿qué riesgo de morirse? Entonces el temblor de Franco progresó, evidentemente, y nos dijo que no podía, que tenía muchos problemas, que no podía. Entonces Vitalaza le insistió con vehemencia, apoyó en la almohada, que tenía que estar en reposo, incluso casi gritándole, y a lo cual incrementó el nerviosismo de Franco. No, no, es que usted se puede morir y usted lo que tiene que estar ahora es atontado. Así yo además se lo dije casi poco menos que cogiéndolo por las solapas del pijama, se puso alteradísimo, temblón, muy excitado, me retiraron de encima de él y después, unos días después, el doctor Martínez Bordiú me dijo que creía que yo era el único que se había atrevido a chillar al generalísimo en muchos años. Salieron todos de la habitación y yo, como lo vi, que temblaba las dos manos, temblaba hasta la lengua, le temblaba al pobre, con una mirada realmente un poco angustiosa, pues me dio mucha gracia, le cogí la mano y le dije, se apreté, y él me la apretó. Y dije, nosotros estamos aquí para ayudarlo, no para crearle mayor conflicto, necesitamos que esté tranquilo, que esté relajado, que esté en reposo. Y entonces me dijo, muchas gracias, me apretó la mano, pero es que tengo muchos problemas. Y yo le insistí, bueno, pero pese a esos problemas usted tiene que olvidarlos ahora. Y entonces me contestó, es que llevo 15 días sin dormir. Quizá la causa fuera el Sáhara. Quizá la reacción mundial de condena tras los fusilamientos de septiembre. Quizá los atentados terroristas contra varios policías. Quizá todo eso sumado. Pero quienes le atendían muy de cerca sostienen que de todos los hechos que se produjeron esos días, lo que alteró más profundamente a Franco fue la condena del Papa. Desde las llamadas reiteradas de Pablo VI pidiéndole clemencia para aquellos condenados a muerte y que finalmente fueron ejecutados, pues aquello parece ser que sí transformó en alguna medida el comportamiento del general Franco, y aquello posiblemente, yo no digo que fuese
la espoleta que puso en marcha todo el proceso que vi, todo el proceso médico que vino a continuación, pero sí representó indudablemente un cambio en la situación que el general Franco, todo esto coincidiendo evidentemente con la gripe. Los médicos redactan ese primer día a mano el diagnóstico. Se les ha pedido que no utilicen la palabra infarto. Emplean, pues, el término de insuficiencia coronaria aguda. Al terminar de la redacción del diagnóstico de la enfermedad, entramos en la habitación de Franco a entregárselo. Como lo había pedido, se lo guardó y dijo que ya lo diría él a quien creyese oportuno en el momento necesario. Y a continuación añadió: me preocupa más lo que dice ese papel que lo que tengo. Ese mismo jueves 16 de octubre, Hassan II anuncia la marcha verde sobre el Sáhara español. El rey de Marruecos ha cumplido finalmente su amenaza tantas veces repetida. Los preparativos para la realización de esta marcha se han iniciado hace meses y en el más absoluto secreto. Van a ser 350.000 marroquíes, civiles y desarmados, los que invadan a pie el territorio saharaui defendido por el ejército español. Es una presión definitiva sobre el gobierno de Madrid. Madrid, viernes 17. En el Palacio del Pardo está convocado el Consejo de Ministros. Los médicos presionan a Franco para que no presida ese consejo, porque en el estado en que se encuentra, su corazón podría no resistirlo. Se le dijo que se podía morir, vamos, y entonces dijo, con una frialdad realmente un poco pasmosa: bueno, el que yo me muera, ¿qué importancia tiene? Es que lo dijo, el que yo me muera, ¿qué importancia tiene? Yo tengo que seguir cumpliendo los compromisos que tengo. En vista de que no consiguen convencerle, los médicos deciden instalar en una habitación contigua al salón del consejo los aparatos necesarios para controlar a distancia el corazón de Franco durante el tiempo que dure el Consejo de Ministros. Comienza el Consejo. Son las 11 de la mañana. Nos autorizó que si era absolutamente necesario, que si se le paraba el corazón, que si tenía fibrilación ventricular, o si tuviera, interrumpiéramos el Consejo de Ministros y actuáramos como tuviéramos que actuar, dándole masaje o un choque. El presidente del gobierno, Arias Navarro, está informado de la gravedad que corre el resto del jefe del Estado. El resto del gabinete entiendo que no, aunque posiblemente el jefe de la Casa Militar y el jefe de la Casa Civil sí que lo sabían. Para quienes están al otro lado del salón del Consejo, son unos minutos muy tensos. Parece que, contra la recomendación de los médicos, el gobierno está tratando asuntos importantes. Y tan importantes deben ser los asuntos, aunque se tratan en un periodo de tiempo muy corto, porque el general Franco, a través del control que los médicos están ejerciendo a distancia, dan manifestaciones muy graves, tan graves como que su vida puede acabar en ese momento. El Consejo está abordando el problema del Sáhara. Eso es lo que altera el corazón de Franco. Creo que hubo un momento en el cual el ministro de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina Mauri, que en paz descanse, pues planteó un aspecto con el que no habíamos nosotros contado nunca, que es que el rey Hassan II había dicho en Barcelona que el caudillo le había prometido que se retiraría del Sáhara. A lo que el caudillo, que parecía estar en aquel momento dormido con los ojos cerrados, cosa que era frecuente en él, con los ojos cerrados, los abrió rápidamente y dijo: no, eso no es cierto, yo nunca le hablé del Sáhara. El consejo termina, por fin. Han sido 20 interminables minutos. Cuando terminó el consejo, yo noté que efectivamente, dándole la mano al caudillo, tenía fiebre. Y el caudillo se retiró y nosotros quedamos en el salón de pasos perdidos charlando
un rato, y el presidente del gobierno, don Carlos Arias, pues dijo que era conveniente que no nos precipitáramos en la salida, con el fin de no causar ninguna inquietud, porque no queríamos dar, evidentemente, cuarto a ningún pregonero, porque no se sabía todavía qué es lo que podía ocurrir. La enfermedad de Franco sigue siendo un secreto. Mientras tanto, los médicos de Franco van llevando a El Pardo material hospitalario para atender a Franco allí mismo. Cuando se planteó, bueno, la actitud a seguir en el tratamiento del generalísimo, lo parecía lo más lógico que se hiciese como con todo el mundo, es decir, pues a una unidad coronaria. Yo era enfermo a una unidad coronaria y para estar correctamente atendido. Pero Franco no quería salir de su casa. Probablemente no quería repetir ninguna experiencia hospitalaria o deseaba morir en su cama. No lo sé exactamente cuál sería la relación, probablemente esta última. Si llegaba a su final, quería morir en su casa. Pues nos pidió que no quería salir a ningún lado y que entonces pues nos planteamos tener que montar una unidad de cuidados intensivos deprisa y corriendo en su habitación, que fue lo que hicimos aquella tarde. El sábado 18, Franco se encierra en su despacho y escribe su último mensaje a los españoles. Es su testamento político y lo deja en un blog sobre su mesa. Sabe que va a necesitarlo pronto porque le queda poco tiempo de vida. En el Palacio de la Zarzuela, cercano al del Pardo, don Juan Carlos de Borbón asiste a todo esto en silencio y preocupado. Es consciente de que se acerca el momento en que la marcha del país pase a sus manos. Marruecos. El despliegue logístico montado por las autoridades para trasladar a más de 300.000 civiles hasta Tarfaya, la última población antes de alcanzar la frontera con el Sáhara español, se está desarrollando según lo previsto. Hay un clima de enorme excitación y euforia entre los participantes. Las tropas españolas destinadas en el Sáhara esperan mientras tanto instrucciones del gobierno de Madrid. Saben que van a tener que entrar en acción de forma inminente, pero aún no se les ha dicho en qué sentido. Lunes 20. Esa noche, Franco sufre una angina de pecho de consecuencias gravísimas. Es una situación muy grave dentro de la evolución del infarto de miocardio y el pronóstico, sobre todo, se ensombrece de una manera extraordinaria. En plena madrugada, los médicos telefonean al presidente del gobierno, Carlos Arias. Es imprescindible que sepa cuál es la situación. Carlos Arias acude esa mañana al Pardo. Exigimos los médicos que por lo menos el presidente del gobierno y el entonces príncipe supiesen cuál era la situación de Franco. Y recuerdo la cara de consternación del presidente Arias cuando vino un día a petición nuestra y al Pardo y le dijimos cuál era la situación. Pero el país sigue sin conocer la situación y Franco sigue sin obedecer a sus médicos. Ese mismo día, por la tarde, se levanta y se va al despacho. Va a recibir al presidente del gobierno. Arias acude convencido de que Franco le va a plantear su renuncia como jefe del Estado. Pero no. Franco le ha llamado para hablarle del Sáhara. Y ahora Navarro nos dijo que Franco había dicho que se pusieran tres filas de minas de unas determinadas características y que se comunicara al gobierno marroquí, concretamente al rey Hassan, que era una decisión suya personal. El que se pusiera en esa mina. Pero el gobierno de Madrid no se siente en condiciones de amenazar a Hassan II ni de arriesgarse a una posible guerra con Marruecos. Franco se está muriendo y el futuro de España es una incógnita. El momento es delicadísimo. El país no podría soportar los efectos de un conflicto bélico. El gobierno va a intentar llegar a un acuerdo con Marruecos.
pero eso no llega a saberlo Franco. La idea de que Hassan consiga forzar la retirada de España del Sáhara le hubiera resultado particularmente irritante a Franco, un hombre que alcanzó el generalato por méritos de guerra en el protectorado español de Marruecos y que mandó la Legión. El recuerdo de la Legión acompaña a Franco incluso durante su enfermedad. Franco pasaba la primera fase del infarto, se levantaba y le habíamos aconsejado que, porque es uno de los tratamientos del infarto, de que se movilizara, de que hiciera ejercicio físico. Y entonces, en fin, a él le satisfacía hacer el ejercicio físico, hacer marchas militares con la música de himnos de la Legión. Era muy curioso verle paseando por la habitación o por los pasillos del Pardo, pues con marchas de la Legión y marcando el paso. Martes 21. Hace casi una semana que a Franco le ha dado un infarto y la Casa Civil publica una nota diciendo que a causa de una gripe ha tenido una insuficiencia coronaria de la que se recupera con facilidad. No es cierto. La situación de los médicos que tienen en sus manos la vida de Franco se hace insostenible. Y deciden redactar en secreto un documento en el que dejan constancia exacta de lo que ha sucedido desde que ellos llegaron a El Pardo. Nosotros nos estábamos muy preocupados porque en definitiva teníamos una gravísima responsabilidad personal ante nosotros mismos y ante España, ante el país. Porque estábamos atendiendo al jefe de Estado sin que nada supiera, sin saber el diagnóstico, porque él nos había impedido decirlo, nos había prohibido decirlo. Frente a esto, un médico no puede más que plegarse a la voluntad del enfermo, pero aún así, nosotros, conscientes de la situación grave que estaba sucediendo en aquellos momentos, quisimos dejar constancia por escrito de, primero, la gravedad del jefe, de la gravedad que estaba teniendo en ese momento el jefe del Estado, de la posible mala evolución que podría tener, y en reunidos todos dejamos un escrito en el cual hacíamos constar esas dos cosas, más la negativa del jefe del Estado a comunicar esto, que él ya lo comunicaría cuando fuese oportuno, y este escrito se le hizo entrega o debidamente firmado al entonces jefe de la Casa Civil del jefe del Estado, que era Fuertes de Villavicencio. Además de eso, los médicos siguen presionando para que se les diga la verdad a los españoles. Les dijimos que había que informar al pueblo español. Franco era una persona muy importante y el pueblo español tenía el derecho de saber exactamente cómo estaba el jefe del Estado. Entonces, bueno, pues todo el mundo estaba de acuerdo en que eso debía ser así, y lo que sí exigimos los médicos es que la información sería enteramente veraz, que nunca se ocultaría absolutamente nada de la evolución de la enfermedad. Y lo único que nos pidió la familia posteriormente es que la palabra infarto no saliera. Desde el Ministerio de la Gobernación se da la orden a los gobernadores civiles de que se pongan en estado de alerta. Se ha puesto en marcha la Operación Lucero, un dispositivo de seguridad previsto para el momento de la muerte de Franco y que cubre todos los sectores de la vida nacional. Este es el documento que les es entregado a los más altos responsables del país con instrucciones muy precisas. La máxima preocupación del régimen es que no se altere el orden público. Pero el gobierno teme que se produzcan incidentes. Y muchos destacados miembros de la oposición democrática son detenidos y enviados a la cárcel sin cargos. Allí permanecerán hasta que Franco muera. Para entonces, los alrededores del Pardo se van llenando de periodistas, porque nadie ha creído la versión oficial sobre la salud de Franco y porque algunas emisoras extranjeras han dado incluso la noticia de su muerte. Los periodistas están pendientes de la bandera que ondea a la entrada de Palacio. Si es dejada a media asta, será cierta la noticia de la muerte emitida por la BBC. Ya no se puede ocultar por más tiempo la verdad. Los médicos logran, por fin, explicar los hechos. Se hace público el primer parte médico, pero la versión oficial sigue maquillando la realidad. El caudillo venía afectado desde el jueves de la semana pasada de una afección gripal, de las que son tan frecuentes en estas fechas.
Pese a ello, su ejemplar sentido del deber le llevó a presidir el Consejo de Ministros del viernes 17 que se celebró en el Palacio del Pardo. En el mismo momento en que el ministro de Información, León Herrera, se dirige a los periodistas, el corazón de Franco está fallando otra vez. La situación vuelve a ser de emergencia máxima. Yo estoy monitorizándolo en ese momento con la enfermera y el cuadro es realmente muy dramático porque tiene una crisis hipertensiva brutal, tiene trastornos del ritmo que indican que ese corazón puede pararse en algún momento, el dolor es incontrolable, la situación hemodinámica, esto no sé si se me va a entender bien, la situación circulatoria, por decirlo de alguna manera general, es muy comprometida. A base de tratamiento muy intensivo lo logramos sacar de aquel estado. En España no hay realmente en esos momentos un jefe del Estado. Y el día 26, Cristóbal Martínez Bordiú va a pedirle al príncipe que hable con Franco para que le traspase el poder. Cristóbal nos contó que había visto por la mañana al presidente de las Cortes, al presidente del Gobierno y al príncipe de España. Y que al principio le había dicho que no iba a ver a Franco a pedirle la sucesión a la jefatura de Estado, pero ante insistencia de Bordiú, en que decía que querían tener un padre vivo y no un jefe de Estado muerto, pues dijo que iría por la tarde a hablar con él, pero puso la condición de que Franco tenía que estar completamente lúcido, de que no perjudicase esa conversación a su enfermedad y de que, bueno, si había una cesión de la jefatura de Estado, pues tenía que saber que era irreversible. En vista de eso, los médicos que atienden a Franco son convocados a una reunión urgente que hoy relatan por primera vez. Por la tarde hubo una reunión, efectivamente, donde con toda la familia, el gobierno, el presidente de las Cortes, los militares, jefes de la Casa Civil y Militar, otros militares de otras regiones militares, nos sentaron a los médicos allí por encargo de Cristóbal Martínez Bordiú, y teníamos que decidir si el rey, si el príncipe entonces iba a venir a pedirle a Franco que dejase en sus manos la jefatura del Estado. Y pues la respuesta, pues quizá la tuvimos más fácil de lo que en principio podría parecer el envite, porque tuvimos que decir que Franco aquella mañana había recibido una dosis de morfina para tratar el edema agudo pulmonar, que estaba más adormilado y que por tanto no estaba quizá en las condiciones idóneas para recibir lo que la información importante que él requería. Era la respuesta negativa a una de las tres condiciones que había puesto el príncipe, así como la segunda, que tampoco podíamos asegurarle que no iba a empeorar su situación, que es una situación realmente grave. Y la reunión fue corta, fue positiva. El príncipe no fue a pedirle a Franco nada. El problema del Sáhara se está poniendo al rojo. Los 350.000 marroquíes están llegando a Tarfaya, en el límite con la frontera del Sáhara español, donde se están concentrando antes de avanzar. La Marcha Verde es una amenaza cada vez más próxima. El ejército español, siguiendo las órdenes del gobierno, se ha retirado unos kilómetros hacia el interior. Pero a partir de esa franja que ha dejado libre, se han instalado dos extensos campos de minas. Si la Marcha Verde avanza hasta ahí, habrá decenas de miles de muertos. Y España y Marruecos entrarán en guerra. Por orden del gobierno, comienza la evacuación urgente de la población civil que vive en el Aaiún. ...31 de octubre... ...el rey preside en el Palacio de la Zarzuela... ...el Consejo de Ministros... ...la noche anterior ha tenido que aceptar finalmente... ...la jefatura del Estado en funciones... ...la situación del país con Franco a las puertas de la muerte... ...y el Sáhara a punto de estallar... ...no permitía por más tiempo... ...una jefatura del Estado vacante. En el entorno de Franco todos están esperando su muerte y están de acuerdo también en que no se siga luchando para evitarla. De acuerdo, pues, con la familia, llegamos a por la petición de ellos, de que no se tomase ninguna actitud agresiva,
de dejarle, digamos, morir tranquilamente en su casa sin hacer ninguna cosa extraordinaria. Y esto fue así, pues, hasta que el cuadro se complicó con las hemorragias digestivas. Desde los primeros días de noviembre, unas hemorragias digestivas causadas por la tensión mental se han ido haciendo cada vez más intensas en Franco. Una mañana, a últimas horas de la mañana, tuvo una violentísima hemorragia digestiva por la boca, en la cual estaba la doctora Maripaz Sánchez, que lo intubó. Y antes de la intubación, a borbotones por la sangre, el pobre enfermo decía: dejadme morir en paz. Fue una frase que dijo. La sangre, pues, era, pues, una hemorragia digestiva con vómitos de sangre, sangrando por la nariz, por la boca, con coágulos que había que retirar de la boca para impedir que se atragantara o que se le fueran por la vía respiratoria. Y llegó una situación crítica en que se planteó la disyuntiva, bueno, y así lo hicimos a la familia. Se planteó: este señor ahora no hacemos nada y lo dejamos morir tranquilamente porque esto no tiene otra salida, o la única salida es operarle, abrirle la barriga y cortar la hemorragia, que es la que le va a llevar a la muerte. Después de muchas dudas, se decide operar. La cuestión es dónde, porque todos recuerdan que Franco ya dijo que quería morir en su casa, y porque el responsable de seguridad no da garantía si se le traslada a un hospital. Se apuntaron posibilidades de una tienda de campaña militar, de una ambulancia, una roulotte de quirófanos de campaña, y se pensó en el botiquín del cuartel de la tropa que ha cuartelado en el Pardo. Un botiquín que estaba en desuso, que estaba convertido en un trastero, y que aquella misma tarde hubo que habilitar como quirófano. El trastero era mínimo, tenía entonces una mesa de operaciones, pues yo creo que de la guerra del 14, antidiluviana. Tenía unas estanterías cerradas, porque en su momento pudo haber estado útil alguna vez, pero hacía muchos años que no se había utilizado. Franco se está desangrando. La necesidad de operar es urgentísima. Entre la puerta del palacio y el botiquín hay casi un kilómetro de distancia. Hay que llevar a Franco en ambulancia. La bajada del hospital, la cama subía de su cuarto, al no poder transportar en una camilla, porque la escalera no permitía el giro, lo transportamos en una alfombra. Lo transportamos en una alfombra. En el corto trayecto desde la puerta de palacio de Salimos, en la ambulancia, en la alfombra, al cuartelillo, me impresionó grandemente, era de noche, el respeto y los taconazos de la Guardia Civil. Estábamos transportando en aquella ambulancia, atrévame a decirle, a un pelele humano. Un señor envuelto en una alfombra, sangrando y transportándola. Pero esa persona era el jefe del Estado. Lo transportamos a aquel sitio, sangrando. Entonces allí, desnudo, encima de aquella mesa, lleno de voces y de gritos de la gente que estaba alrededor, hicimos un poco de silencio. Entonces el generalísimo Franco estaba ahí, desnudo, repito. Yo fui a buscar algo para taparlo. Encontré una toalla amarilla. La encontré por allí, sucia, abandonada, en un rincón. Entonces con eso le cubrí y nos quedamos solos el doctor Vitalaza, el padre Boulard y yo. Bueno, pues inició la intervención por el doctor Hidalgo Huerta, que trajo su equipo del entonces Hospital Francisco Franco. Se instaló todo, se hizo la intervención quirúrgica y se fundieron los plomos. Se apagó la luz. En plena intervención nos quedamos a oscuras. ¿Qué hacer? Llamaron
al electricista del pueblo del Pardo, que vino, pues un hombre pues que estaba en la cama y que lo despertaron para que viniera, y aquello estaba Franco con la tripa abierta, con la luz apagada, en un quirófano improvisado. Entonces este pobre hombre, que vino con una zamarra, en zapatillas, pues recién salido de la cama, pues hizo lo que pudo y se hizo la luz. Enseguida se da la orden de que todo el regimiento permanezca a oscuras. Toda la potencia eléctrica disponible tiene que estar al servicio de la enfermería. Y se continuó la intervención. Y me convertí en lámpara. Me dieron una lámpara y me colocaron encima de ahí, iluminando como pude. Me daba unos chispazos horrorosos porque el suelo estaba húmedo y yo tenía una lámpara en la mano. El doctor Hidalgo Huerta, cirujano, logra suturar las múltiples úlceras sangrantes que descubre en el estómago de Franco. Por fin, la dramática operación termina. Y el hecho es que, de momento, le salva la vida a Franco. Tan es así que le salvó la vida que estaba Monseñor Boudart, ya una vez terminada la intervención, dándole las recomendaciones del alma y todavía el generalísimo anestesiado. Y el doctor Alonso Castillo, que estaba sosteniendo una lamparilla de mano a la cual, con la cual el cirujano lo había operado, yo le estaba tomando el pulso y la tensión, y yo le miré, digo, Monseñor está diciendo, acoge en tu seno, Señor, el alma de tu siervo Francisco. Yo le tomaba el pulso, 80, vital, 14-8. Él estaba en aquel momento con unas constantes vitales perfectas. O sea que en aquel momento Dios no podía acoger a Franco en su seno. Es una gran sorpresa para todos los médicos que han visto a Franco literalmente en el umbral de su muerte. Pero su recuperación es tan evidente y tan rápida que de la mesa de operaciones se le devuelve a su cama en el Palacio del Pardo. Franco tardará aún 2 semanas en morir. Los médicos no quieren ni pensar en repetir las sórdidas condiciones en las que se produjo la primera intervención. El día 5 de noviembre es ingresado en el Hospital de la Paz. Allí va a sufrir 2 nuevas operaciones, a vida o muerte. Pero Franco las resiste. Este señor salía de todo. Es decir, complicaciones gravísimas. Tenía una regulación de su organismo. En las situaciones más críticas y más graves, shock intenso y profundo, se quedaba pues frío, sin circulación en todo el organismo, sin pulsos por ningún lado, salvo en las carótidas. Aquello seguía latiendo rítmicamente, intensamente, toda la sangre o la poca sangre que quedaba en aquel organismo iba a irrigar el cerebro, que era el órgano fundamental. Y es, vamos, en todos nosotros, del funcionamiento del organismo humano. Pero nadie duda de que el proceso es irreversible. Franco está intubado. Sus funciones físicas necesitan asistencia. Es un cuerpo derrotado ya. Y lo que todos se preguntan ahora no es si va a ser capaz de recuperarse, sino cuánto tiempo más va a tardar en morir. Shabir Aziz. El rey de Marruecos ha aprovechado con gran habilidad la delicada situación política española condicionada por la agonía de Franco y mantiene su pulso durante todo este tiempo, consciente de que va a acabar saliendo ganador. El día 6 de noviembre la Marcha Verde atraviesa la frontera del Sáhara español y sigue avanzando hacia el interior. Si las multitudes continúan adelante, van a alcanzar los campos de minas y decenas de civiles, mujeres, hombres y niños van a morir.
el ejército español está preparado para atacar. Pero las conversaciones diplomáticas entre España y Marruecos alcanzan en el último momento un compromiso. El gobierno español acepta abrir inmediatamente conversaciones sobre el futuro del Sáhara. A cambio, Hassan II dará a la Marcha Verde la orden de regresar. El rey Hassan ha ganado finalmente su partido. España ha cedido en sus intereses legítimos y en sus compromisos con la población saharaui, pero a cambio ha evitado una guerra. La agonía de Franco está siendo interminable. Los médicos que le atienden son acusados de estar prolongando innecesariamente y por razones políticas la vida del enfermo. Ellos entonces y ahora lo desmienten. Para la actuación médica de todos los médicos, de todos nosotros, no influyó absolutamente nada, ni hubo, ni por parte de la familia, ni por parte de políticos, ni por parte de militares, ninguna presión en ningún sentido para que se le prolongase la vida a Franco. Actuamos según nuestro recto conocer y entender, como si hubiese sido cualquier otro enfermo. En la noche del día 19, el jefe del Estado es prácticamente un cadáver. La noche en que falleció, pues me tocó a mí quedarme allí en La Paz. Bueno, pues en el monitor se veía el electrocardiograma que se fue deteriorando y hasta que se paró. Son las 3 menos 20 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975. Por peritonitis.